¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una transmisión más de Raíz y bueno, es la primera de agosto y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el regreso a clases. Tengo conmigo, acompañándome, una invitada muy especial. Ella es Astrid Hove, directora de primaria del Colegio Alemán de Guadalajara. Buenas tardes, Astrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y muy contenta de tenerte acá en una transmisión que en este caso, pues bueno, vamos a estar hablando del regreso a clases, un tema que yo creo que a muchas escuelas todavía les genera incertidumbre, muchas escuelas se encuentran delimitando su estrategia y en ese sentido, pues en esta transmisión, de la mano de nuestra invitada, vamos a ir hablando de ciertos temas, estrategias y experiencias que como colegio han tenido para delimitar su estrategia de regreso a clases. Antes de pasar a las preguntas y de que Astrid nos comparta su experiencia, me voy a permitir presentarla porque tenemos invitada de lujo. Bueno, como les decía, ella es actualmente directora de primaria del Colegio Alemán de Guadalajara. Directora de primaria. Tiene formación en Alemania como profesora de primaria desde 1989 con las materias de alemán, historia y deportes. Trabajó desde entonces en diferentes colegios en la sección de primaria en diferentes países como Alemania, Egipto, Chile y afortunadamente ahora México, específicamente acá en Jalisco, en Guadalajara. En 2012 comenzó a colaborar con el Colegio Alemán de Guadalajara como profesora, coordinadora de la sección de alemán y coordinadora de capacitaciones. Desde 2005, como mencioné, ostenta el cargo de directora de primaria de este colegio. Entonces, pues bueno, como podrán notar, Astrid tiene una vasta experiencia que le ha permitido pues afrontar de cierta manera la pandemia y pues por eso la invitamos a platicar el día de hoy con nosotros. Así que si te parece, Astrid, vamos a comenzar con las preguntas. Perfecto. La primera es, ¿cómo afrontaste la pandemia desde el año pasado, desde tu puesto directivo? ¿Qué desafíos hubo? ¿Qué ventajas hubo en el caso del colegio? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, nosotros tenemos que ir un poquito más atrás. Nosotros, gracias a Dios, en 2008 conocimos a ustedes, Digital Family, y en el colegio ya veíamos la necesidad de capacitar a nuestros profesores porque muchos de ellos, yo me incluyo, ¿no? Vivíamos todavía en la edad media, digitalmente hablando, y conocimos a ustedes y nos ofrecieron un programa de capacitación muy bueno que fue durante un año escolar mensualmente prácticamente. Se inscribieron muchos profesores, estuvieron muy interesados y esto nos ayudó muchísimo cuando empezó la pandemia. Cuando empezó la pandemia nosotros ya manejábamos Classroom, ya conocíamos todo lo que es de Google, de la G Suite. Y cuando nos sorprendió eso y era de un momento al otro que tuvimos que dar las clases en línea, fue fácil para nosotros porque ya sabíamos cómo hacerlo. Sin embargo, nosotros no utilizamos Classroom de primero a sexto, sino decidimos hacerlo para quinto y sexto y utilizamos otra herramienta en primero a cuarto que se llama Padlet, que también nos ayudó mucho, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que nosotros ya estábamos capacitados y que estábamos preparados, yo diría, hoy en día, después de un año y medio de pandemia, digo, todavía nos faltó mucho, ¿no? Y empezamos a trabajar. Nosotros en el colegio trabajamos mucho en coordinaciones, mucho paralelo, entonces los profesores de un grado siempre preparan las clases de la siguiente semana juntos y eso nos ayudó muchísimo también en forma virtual, ¿no? A raíz de eso o a partir de ahí, nosotros nos juntamos semanalmente ya vía Zoom, ¿no? En el colegio y repartimos también los trabajos, ¿no? Tú preparas un KU, tú preparas, no sé, un workbook, tú preparas otra cosa. Y entonces no fue tanto que cada profesor tenía que hacerlo él solito.
y podía, y el trabajo en conjunto y en equipo nos ayudó muchísimo para ahorrar tiempo. Eso fue muy bueno y ahí así iniciamos. Y después en el colegio platicamos también con las otras secciones y con el consejo y vimos la necesidad de contratar ahora sí un asesor digital de tiempo completo, porque ustedes por Digital Family nomás nos acompañaron de vez en cuando y aunque César de vez en cuando estuvo con nosotros una vez a la semana, pero ya no fue suficiente y contratamos un asesor digital de tiempo completo que empezó a trabajar con nosotros desde el 2020, desde agosto de 2020. Y eso sí fue también una gran, gran ayuda. Nos presentó otras plataformas, otras herramientas digitales con que podíamos trabajar. Y empezamos a trabajar con eso, con PIEDEC, con Nearport, no sé, muchos otros, seguramente ustedes también los conocen. Y ven para preparar nuestras clases y también nos apoyó mucho para apoyar a los alumnos que tenían problemas con la computadora, que no sabían cómo subir algunos trabajos o que no encontraban su contraseña o lo que sea. Daba asesorías en línea a esos niños, daba asesorías a los papás y también daba asesorías a los profesores cuando no podía, cuando algo no funcionaba, ¿no? Esto también fue para nosotros muy importante y también daba clases con los niños enseñándonos ciertas cosas, ¿no? Entonces, digamos, todo eso en conjunto nos ayudó a afrontar la pandemia y cada mes nos hicimos más hábiles. Los primeros meses fueron muy intensos, creo que ahí hablo para todos los colegios y poquito a poquito ya aprendimos, estuvimos más rápidos, lo que al principio tardaba a lo mejor 3 horas hacer un Nearport, después lo hacías en 15 minutos, ¿no? Y eso sí nos ayudó mucho. Fíjate que es muy interesante lo que nos compartes, porque aunque el colegio haya tenido capacitaciones anteriormente y haya tenido como todo este proceso formativo de trabajo docente, pues la pandemia de todas formas resultaron circunstancias adversas que hizo pues un poco salir de la zona de confort, replantearnos cómo íbamos a proceder como colegio y me gusta mucho cómo explicas esto de que a pesar de que ya llevamos 1 año y medio en pandemia, pues seguimos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que eso es un esfuerzo constante que como escuelas, como docentes debemos asumir porque no podemos decir que ya sabemos todo de tecnología, ¿no? Porque de la nada llega una pandemia y nos hace cuestionarnos pues la forma en que enseñábamos, las herramientas que utilizábamos. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante para aquellos docentes o directivos que se sienten desesperados, que sienten que a lo mejor nunca van a poder dominar la tecnología porque al final es un proceso pues de aprendizaje constante. Y otro punto muy importante que quiero resaltar de lo que mencionas es esta parte del trabajo colaborativo, ¿no? Tú nos compartías que entre tus docentes, tú como directora, pues cada semana es estar trabajando en equipo porque al final pues de eso se trata también como escuela, ¿no? De que sea un esfuerzo colaborativo porque si va cada uno por su lado, pues sería un completo desastre, ¿no? En ese sentido, ¿qué aprendizajes ha obtenido el Colegio Alemán de Guadalajara en la pandemia que van a aprovechar para el regreso a clases? Sí, como tú mencionas, trabajamos mucho en conjunto, ¿no? Antes nos sentábamos, antes de la pandemia, nosotros sentábamos juntos, cada uno anotaba en su cuaderno o a lo mejor en la computadora lo que eran los acuerdos y los trabajos para la siguiente semana. Y ahora en la pandemia, pues no pudimos hacerlo, entonces nos juntábamos en la computadora, compartíamos pantalla y entonces ahí organizábamos toda la clase. Y siempre hacemos un plan semanal y en este plan semanal no solamente son los contenidos, sino también con qué materiales íbamos a trabajar, con qué tests, qué exámenes íbamos a hacer, qué evaluaciones,
qué videos íbamos a utilizar y todo eso, y eso los poníamos todo eso en la semana, por ejemplo, semana 28, de tal fecha a tal fecha, y lo poníamos ahí, y esto ahorita, y lo compartíamos en Drive, ¿no? Entonces, eso ahorita nos ayudó que tenemos todo un año escolar de primero a sexto, semana por semana, preparada, planeada, sí, con materiales, por hora, y eso nos va a ayudar muchísimo ahorita para el siguiente año escolar. Sobre eso vamos a trabajar. Eso no significa que lo vamos a sacar ahí del Drive y igual uno a uno lo vamos a hacer. Vamos a tener que hacer adecuaciones, etcétera, sí, pero sí vamos a poder trabajar mucho con eso, y mis colegas dijeron que si quieren seguir trabajando de esta manera, porque así cada vez pueden trabajar mejor, van a tener un pool más grande de herramientas, de videos. Hicimos videos en Loom, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Lo que se pueden utilizar, todos los formularios que hicimos, los Google Forms para hacer evaluaciones o mini evaluaciones o comprensiones de lectora o algo así. Todo eso lo podemos utilizar ahorita para el próximo año, y vamos a seguir trabajando de esa manera. Y lo curioso es, ahorita nosotros regresamos antes de las vacaciones con los grupos de seguimiento, y pues claro, también los tuvimos que preparar juntos, y en vez de sentarnos juntos, sí nos sentamos juntos, pero en vez de tener ahí el cuaderno donde nos anotábamos, ya estamos todos con las computadoras y trabajando en el documento compartido para tenerlo de una vez en Drive, y como que se hizo más efectivo y estamos ahorrando más tiempo. También lo bueno de eso es, antes los llamamos coordinaciones, cuando los profesores hacen esos acuerdos, se sentaban pues siempre dentro del horario del colegio. Y ahorita muchos dijeron, no, lo hacemos en la tarde a las 6 vía Zoom, ¿no? Entonces, uh-huh, ya como hay esta posibilidad que antes ni por acá nos pasaba, ahorita decimos, ah, no, mejor lo hacemos hoy en la tarde en Zoom, o ah, no, lo hacemos en el colegio. Ya tenemos mucho más opciones, uh-huh, para estar en contacto y para hacer las cosas más fáciles y más efectivos sin tener que estar en el tráfico, etcétera. Claro. Entonces, eso sí lo vamos a llevar, por supuesto, todas las herramientas que aprendimos, y ahorita, por supuesto, como ya estamos poquito más versátil en cuanto a la digitalización, y ya no nos asusta tanto como hace 3 años cuando nos conociste. Y ese icono que es y cómo me meto acá, ahorita ya lo picamos, ya también los profesores más grandes ya no le tienen tanto miedo. Por supuesto, queremos seguir con las capacitaciones. Yo sigo siendo la coordinadora de las capacitaciones, y para mí las capacitaciones son muy importantes, porque sin desarrollo no hay vida. Bueno. Entonces, sí vamos a seguir con capacitaciones digitales, los tenemos planeados con nuestro asesor, y vamos a, para que eso lo puedan incluir ya en las clases. Y también lo que cambió para el siguiente año escolar, nosotros pensábamos que íbamos a aumentar poquito a poquito los dispositivos que tenemos por parte del colegio, los Chromebooks para el colegio, pero ahorita dijimos no. Los niños ya son tan hábiles con las computadoras, aprendieron tanto desde primero de primaria, ya saben cómo abrir, cómo ingresar a una videollamada, etcétera, que nosotros decidimos de trabajar a partir de tercero de primaria, que cada alumno tiene que llevar su propio dispositivo. También decidimos, son 2 proyectos pilotos, queremos empezar lento pero seguro, que vamos a tener empezar a trabajar en tercero y cuarto con e-books, que son algo con ¿sí es eso en español? Con libros digitales. Electrónicos o digitales. No los libros de trabajo, eso sí no, pero los libros de lectura que tenemos, eso sí. Lo vamos a empezar primero en la materia de alemán, y dependiendo cómo eso funciona, entonces ya queremos trabajar también en inglés o en español, etc. Súper bien. Yo creo que son un montón de oportunidades para seguir aprendiendo. Y también para aprovechar el trabajo que ya se ha hecho, las capacitaciones que ya se tomaron, ¿no? Como tú decías hace rato,
a lo mejor la primera vez que nos tocó hacer una planeación para trabajo virtual a distancia, pues duramos, no sé, 5 horas peleándonos con el formato, grabando los videos, pensando en más plataformas, pero como tú dices, ahora eso ya es un repositorio de la escuela que pueden utilizar, y a lo mejor actualizar esa planeación que me llevó a realizar 5 horas, pues me lleva media hora, una hora, ¿no?, para este siguiente ciclo escolar. Y como tú dices, no se trata de aplicarlo así por así, porque pues todos los grupos son diferentes, las circunstancias, las necesidades van cambiando, pero esa adecuación o esa actualización pues nos va a llevar significativamente mucho menos tiempo que la primera vez, ¿no? Y estoy segura que de esta manera, como que repitiendo, reiterando, pues va a ser mucho más efectivo el trabajo y va a quedar tiempo, como tú mencionas, para hacer cosas como de mayor calidad, con mayor originalidad, no pasar tiempo, no sé, tiempos muertos en juntas que no llegaban a ningún punto, ser más efectivos, ¿no?, del lado de la tecnología. Y yo creo que mucho, mucho de estas conversaciones y de todo lo que se ha dicho en la pandemia nos ha llevado a analizar el papel del docente, ¿no? ¿Qué sí está haciendo el docente? ¿Qué no está haciendo el docente? ¿Qué le falta hacer? O sea, se ha dicho de todo sobre el trabajo docente en pandemia y yo creo que se ha dejado un poco de lado el rol del directivo, que también resulta fundamental y pues por eso también queríamos platicar contigo. En ese sentido, ¿tú qué crees que necesitan los líderes educativos para guiar un regreso a clases efectivo desde tu punto de vista como directora? Porque ya dijimos, ¿no?, ya se ha hablado mucho de los docentes. Ahora, ¿qué tienen los directores para platicarnos? ¿Tú dices ahorita en planeación para el siguiente año escolar? Claro. Sí. Mira, yo pienso que tenemos que estar muy claros con nuestros colegas que no podemos regresar a donde estuvimos hace 2 años, ¿no? Que ya vamos a dar nuestras clases normales como antes, con el pizarrón y con el cuaderno y con el libro. Eso no quiere decir que ya solamente vamos a trabajar con computadoras, pero creo que la computadora ahorita y todas las herramientas que aprendimos en este año y medio tienen que ser una parte del horario escolar de, tanto de los profesores como de los niños, ¿no? Y esa es una parte que tenemos que trabajar nosotros los directores. Tenemos que esperar y ser muy claros que nosotros tenemos esa expectativa con los profesores y también tenemos que supervisar un poquito que se trabaje con las computadoras durante el horario escolar, ¿no? Claro que nosotros somos muy privilegiados porque en nuestro colegio los niños sí cuentan con los dispositivos. Eso sí es una gran ventaja. Pero creo que es algo que ya no vamos a poder quitar del colegio. Pero igual como el pizarrón o como la pantalla o como el proyector o como el libro o como el lápiz o como el cuaderno, también la computadora tiene que ser una parte dentro del salón donde tenemos que trabajar de vez en cuando y lo podemos utilizar en muchos momentos y de diversas formas. No es así como ahorita vamos a tener una hora de 45 minutos donde vamos a trabajar con las computadoras, sino vamos a hacer igual. Como decimos, saca tu libro, ahorita vamos a ver, saca tu computadora, vamos a hacer, no sé, les preparé una evaluación de Google Forms, o les preparé un Kahoot, vamos, 10 minutos, y ya, ahorita pasamos a la siguiente, ¿no? No hay que olvidar las estrategias colaborativas, que para nosotros son muy importantes, trabajar de esa manera, pero que sea una parte del aprendizaje, una parte de las herramientas que utilizan los niños, porque ellos tienen que estar preparados para eso. Y eso creo que como directivos tenemos que tener muy claro, ¿no? Que tenemos que seguir y que tenemos que dar también a nuestros profesores una capacitación constante para que ellos realmente pueden ir en el ritmo de los niños. Claro que los niños ahorita en este año y medio se hicieron todavía más profesionales que algunos profesores en cuanto al manejo digital o al manejo de las computadoras y de las plataformas, etcétera.
y claro que tenemos que estar también con ellos, ¿no? Para que no la, el colegio es como de forma en 1930 y los niños vienen a aburrirse, sino tiene que ser dinámico. Y en eso lo que tú mencionaste también, lo de Flipped Classroom y el aprendizaje basado en proyectos, que para nosotros se puede utilizar las dos cosas, ¿no? Y unir. Creo que son partes del aprendizaje que ahorita ya se han vuelto muy importantes y muy posibles, muy posibles. Claro, las circunstancias ya nos dan como esa apertura, ¿no? Para, si antes nos asustaba, pues ahora a lo mejor todavía nos asusta, pero ya nos atrevemos a hacerlo, ¿no? Porque en otras escuelas lo están haciendo, porque muchos maestros ya lo están implementando. Específicamente de la estrategia que ustedes pues ya delimitaron para su regreso a clases en este ciclo escolar que ya comienza, ¿qué aspectos van a ser diferentes sobre el uso de tecnología en la escuela al momento de regresar? Ya nos has compartido algunas estrategias, algunas herramientas que van a utilizar, pero ¿qué crees que va a resultar como más diferente a cómo se hacían las cosas durante la pandemia o inclusive antes? Definitivamente que dentro de las clases vamos a utilizar los dispositivos mucho más frecuentes que antes. Definitivamente que tenemos una variedad de diferentes aplicaciones y plataformas con que podemos trabajar y que es algo que ya se hizo normal, que ya no es así como, oh, lo voy a hacer y a ver cómo me va, sino lo vamos a hacer, ¿no? Y listo. Es como, también... ¿cómo puedo decirlo? Como que los profesores se atreven más de hacerlo y dicen, pues, órale, lo vamos a intentar, lo vamos a, va a funcionar. Y si no funciona, de alguna manera lo sacamos adelante. Ya perdieron el miedo a este mundo digital que de vez en cuando es un poquito, así como que dice, oh, es un enigma, ¿qué va a pasar ahí? ¿Explotará si pico acá? Si no, es como... Como ahorita, no, sí lo puedo. Ahorita, por ejemplo, nosotros también tenemos una bitácora de clase. Antes era un libro, el libro café lo llamábamos, y ahorita lo vamos a utilizar de manera virtual. O sea que los profesores ya van a poner todo, lista de asistencia, tema de clase, reportes, no sé, todo eso ya es virtual y compartido. Entonces, todos pueden verlo en ese momento, que también es otra cosa. Creo que va a haber más trabajo, todavía más. Antes trabajábamos muy en conjunto y de manera colaborativa, pero creo que esto aumentó mucho en la pandemia y creo que va a seguir así, porque los profesores lo vivieron como mucho apoyo y ese también va a ser algo que va a aumentar todavía más, ya que nos podemos ver, ¿no? Exacto. Exacto, y como tú mencionabas hace rato, ¿no? Poco a poco convertir a la escuela y al aula en un espacio, pues, que les haga sentido a los estudiantes, porque luego la escuela era como esta cápsula del tiempo, ¿no? Como tú decías, sí, ¿no? Entrabas a la escuela y eran 1900 y algo, y los estudiantes salían de la escuela y era 2020, 2021, porque había otras dinámicas, porque había otros lenguajes y otros formatos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, esta estrategia o lo que nos compartes de ella, pues, seguramente acercará, ¿no? A estas aulas que los estudiantes disfruten, que los estudiantes, pues, les ayuden a crear conocimiento o aprendizaje significativo, que yo creo que es muy importante en esta etapa de medios de comunicación y de información al por mayor, ¿no? Como mencionaba al inicio y un poco para ir cerrando, muchas escuelas en este punto todavía están planteándose cuál es la mejor ruta a seguir, porque todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre qué es lo que va a pasar. Algunas escuelas todavía están planteándose si van a regresar o no van a regresar, si regresan, bajo qué condiciones es, cuál sería la ruta más adecuada. Y en ese sentido, y con yo creo que la tranquilidad que nos estás como compartiendo, pues con todo lo que ya trabajaron y todo lo que ya tienen planificado, ¿qué consejo le darías tú como directiva a una escuela
para este regreso a clases, para hacer más fácil este regreso a clases, para hacer más fácil esta transición? Yo creo que es muy importante estar preparado para cualquier eventualidades, ¿no? Y creo que eso tiene que estar preparado. A pesar de que la SEP dijo que ya no tenemos que dar clases virtuales, nosotros en el Colegio Alemán sí decidimos ofrecer eso. Como por ejemplo, nosotros no podemos dar ahorita los talleres porque ahí se mezclan los niños y entonces los contagios pueden, pueden contagiarse mucho más niños que solamente de un salón. No vamos a dar talleres y las personas que normalmente dan los talleres nos van a apoyar con esas clases virtuales para aquellos niños por alguna cuestión de salud, o sea que tengan un familiar que está con COVID o ellos mismos tienen COVID o ellos mismos tienen una condición física que no que sea demasiado arriesgado que vayan al colegio, para ellos vamos a tener clases virtuales. Creo que es muy importante tener este apoyo también para los papás que tienen esos niños con esta cuestión de salud en la casa y dicen, los mandamos, no los mandamos, y todavía no hay vacunas para estos niños. Es totalmente entendible que toman una decisión y dicen mejor se quedan en la casa y vamos a seguir recibiendo clases virtuales. Creo que es una de las cosas que yo sí recomiendo hacerlo. La SEP no dijo que no es necesario, no nos obligó, pero nosotros sí queremos dar ese servicio a los papás. Y la otra cosa sería también que estén preparados en cualquier momento. Puede pasar que se cierre un grupo o un grado o todo el plantel, ¿no? Porque hay una propagación de, o hay muchos contagios, ¿no? Hay un contagio, hay 20 contagios, y yo creo que así como estamos ahorita aquí en Jalisco, a lo mejor nos puede pasar. Entonces, hay que estar preparado de una forma de que de un día al otro, uno puede cambiar de las clases presenciales a las clases virtuales. Y eso significa que los profesores tienen que preparar sus clases de una manera que de un momento al otro pueden cambiar al virtual o al presencial. Eso para no, ese es digamos la forma como nosotros queremos afrontar este año escolar, teniendo las eventualidades o que se va un grupo de repente a virtual o ayudando a algunos alumnos solamente, o que a lo mejor todo el plantel va a tener que irse por 2 semanas de manera virtual, ¿no? Va a pasar, yo no creo que vamos a salvar todo el año escolar sin que tengamos de repente una situación así, pero espero que la mayoría del tiempo podemos dar de manera presencial porque es muy importante que los niños ya regresen de manera presencial, que empiezan a convivir otra vez, porque creo que el daño emocional que han vivido los niños, sí se ve reflejado, no en todos, pero en algunos, y es algo que también tiene, esto también es una parte muy importante que tenemos que ver ahorita que regresen los niños, la parte emocional, ¿no? Y nos estamos preparando ahorita con capacitaciones antes de inicio de clase para poder apoyarlos en esta área. Pues esto sí, digamos, son las partes que yo pienso que es importante tenerlo planeado de antemano. Totalmente, y como tú mencionas, yo creo que tener esta conciencia o esta apertura de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento y tener como el plan de respaldo, pues nos podría ayudar a hacer la diferencia, ¿no? A no quedarnos como el año pasado de qué hacemos, cómo seguir, sino pues aprovechar todo lo que ya hemos aprendido. Me parece sumamente valioso todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir tu experiencia con nosotros. Yo creo que muchas escuelas, muchos docentes que nos estén escuchando, pues van a tomar muchas recomendaciones de las que ya mencionaste. Entonces, pues bueno, a nombre de Digital Family, muchísimas gracias, Astrid. Y muchas gracias a ustedes que están viendo esta transmisión o que verán esta transmisión en algún momento. Les recordamos que cada 15 días tenemos transmisiones como estas, en donde a través de un invitado o una invitada abordamos un tema que resulte pertinente para pues, las circunstancias que estamos viviendo. Así que, bueno, los esperamos dentro de 15 días. Muchísimas gracias, Astrid Hove, de... directora de primaria del Colegio Alemán de Guadalajara. Un placer platicar contigo y nos vemos en la próxima transmisión de Raíz.
Muchas gracias, Ani. Que te vaya bien. Gracias.